Bueno, egun guztioi eta denoi ongi etorri gure prentsa agerraldi honetara. Eta gaurko honetan nirekin Iñaki Esparza, Bergarako UNEDeko zuzendaria, eta Juanjo Álvarez, gaurko honetan formakuntzaren arduraduna, arduradunetako bat, behintzat gurekin gaurko ikastaro, formakuntza ikastaro baten berri ematera gatoz, eta beha da, esan bezala, formakuntza horren arduradunetariko bat. Gobernantza irekia eta kolaboratiboa formakuntza ikastaroaren lehen edizioa jarri nahi dugu martxan. Elkarlanean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuak, Gabineteare, noski, Bergarako UNEDek eta Gobernantzek, Gobernantza Demokratikoko Institutoak, danok elkarlanean. Agintaldi honetan, zenbait ekimenen artean, iruditu zitzaigun oso ondo egingo litzatekeela baita nola ez formakuntzari horrelako bultzada berezi bat ematea. Eta, esan bezala, erakunde guztiok lanean dihardugu izan dugu, eta hortatik, esan bezala, lehen formakuntza unibertsitario bati behintzat gaur aurkeztera gatozkizue. Hainbat ekimen jarri ditugu martxan, aldundian, gobernantza berrian eta etikoan zakontzeko, hotxe daukagu etorkizuna eraikiz, erakunde zuzentuzunako sistema, herritarren partaidetzarako foru araua berritu eta eguneratu duguna, momentu honetan batzar nagusietan ere eztabaidagai dena, edo eta gobernu honeko foru araua, une hauetan ere jendaurreko tramitean dagoena. Ekimen asko gurean eta ekimen horiek guztiak azkenan gobernantza eredu berri bat irudikatzen dute Gipuzkoan, gure lurraldean. Nik esango nuke oso geurea dena, oso gipuzkoarra dena. Eta ekimen eta ekintza ugari, aipatu ditut, ari garela burutzen, legealdi honetan, nik esan dezaket gainera hitzetatik ekintzetara ari garela abiatzen, eta gaurkoan formakuntzari eman nahi diogula bere biziko garrantzia. Online bidezko lehen edizioko formakuntza ikastaro honekin. Formakuntza osatzen duten ikasgaiek gobernantza berriaren inguruko ikuspegi globala eskainiko dute. Dimensio teorikoan, nola ez, baina baita aplikazio praktiko zehatzak ere eskainiz. Eta horren inguruan ere asko hitz egingo da nola ez formakuntza ikastaro honetan. Eta hori guztia, Gipuzkoan abian dauden esperientziei eta erakunde markoari egokituta. Formakuntzak sekulako garrantzia dauka. Hori azpimarratzea, segurazki ez da gauza handirik esatea, baino Gipuzkoan finkatzen ari garen eta aldundia bere antolaketan pixkanaka esatzen ari den gobernantza eredu berriaren barruan, formakuntzak gure ustetan badu kasu honetan bere biziko garrantzia. Eta gero eta testuinguru konplexu honetan, egunero honen inguruan asko hitz egiten dugu, eta behin baino gehiagotan esaten dugu, gizartea eta batipat herritarra gero eta zorrotzagoa dela. Eta hemen gauzak asko ari dira aldatzen, herritarren eskaeraren ikuspuntutik, baino baita gure aldetik, gobernu onaren aldetik ere gauzak asko aldatzen ari dira kudeaketaren ikuspuntutik. Argi daukagu, erakundeok, gure burua berpentsatu egin behar dugula, gizarteari ekarpen positiboak egiteko, hori ari da gainera behin gehiagotan eskatzen herritarra. Gipuzkoaren etorkizuneko erronkei aurre egiten laguntzeko, eta azkenengo udako ikastoletan ere behin baino gehiagotan aipatu den bezala, balio publikoa sortzeko. Beraz, etorkizuneko erronkei aurre egiteko eta balio publiko bikaina sortzeko, behar beharrezkoa da nola ez formakuntza, ekimen berriak eta administrazioa gure kasuan Gipuzkoako Foru Aldundia ere, birpentsatzea nola egin beharra daukagun, eta goazen denon artean baita diseinatzera giza baliabide aldetik ere, perfil berriak ere kontuan izaten. Zerbitzu publikoa
eraldatu beharra dugu, eta horretarako ezinbestekoa da ba, erakundeko langileak eta erakundearekin, gurekin kasu honetan, ba, interakzioa duten enpresa talde guztia horiek ere ba, nola ez trebatzea. Etekizunarik izen barruan martxan dauden proiektuak, arrakastatsuak izan daitezen, beharrezkoa izango da, erakundea osatzen duten guztiek lan egiteko modu berria barneratzea eta herritarrak ere inplikatzea. Gardentasuna, irikitasuna, berrikuntza, elkarlana, talentua, bueno, oinarrizko gaitasunak izan behar dira, bai aldundiaren etorkizuneko diseinuaren barruan eta eguneroko jardunean. Horregatik, ari gara, esan bezala, ekimen eta ekintza ugarien artean, formakuntzari bai kurtso berri honetan garrantzi berezia ematen. Decía que hemos puesto en marcha la primera edición de la formación universitaria online de gobernanza abierta y colaborativa y la estrecha colaboración académica e institucional entre el Departamento de Gobernanza, el Gabinete del Diputado General, UNED Vergara y, como no, Governance y el Instituto de Gobernanza Democrática. Así lo ha posibilitado, tal como vais a poder comprobarlo hoy. Durante este mandato se han realizado innumerables esfuerzos para profundizar en la nueva gobernanza y la integridad institucional de la mano de iniciativas como puede ser el Etorkizuna Eraikiz, los códigos éticos, que ya son referencia fuera de Guipúzcoa, la renovación y actualización de la norma foral de participación ciudadana, que está siendo debatida en estos momentos en las Juntas Generales, o la norma foral de buen gobierno, que pronto presentaremos y que actualmente está en periodo de exposición pública. Bueno, son algunas de las iniciativas que componen en su conjunto todo un nuevo modelo de gobernanza que está siendo referencial, que está siendo explicado y analizado fuera del territorio de Guipúzcoa. Nosotros decimos que este modelo de gobernanza es como muy nuestro, porque es muy guipuzcoano. Es una forma de ser y de hacer en Guipúzcoa que está dibujando un nuevo modelo de gobernanza que se traduce en Etorkizuna Eraikiz. Y son varias las iniciativas y acciones que creo que estamos, lo he dicho también en euskera, pasando de las palabras a los hechos, y aquí hay algunas de las iniciativas, y todo eso pues está estructurando un nuevo marco, y dentro de ese marco unos pilares de lo que va a ser este nuevo modelo de gobernanza abierta y colaborativa. Y hoy queremos darle protagonismo a la formación de la ciudadanía, a la formación de los futuros empleados de las diferentes administraciones vascas, de la propia formación, también de quienes trabajan en la propia diputación, de quienes trabajan también con nosotros, véase asociaciones, empresas. Al final, lo que pretendemos con esta primera edición de la formación universitaria online es que sigamos profundizando en el marco teórico y teniendo en cuenta las experiencias que estamos todos llevando a cabo, en profundizar cómo tiene que ser ese nuevo modelo de gobernanza que entre todos estamos construyendo. Y las materias, que luego pasarán a explicar mis compañeros, que va a integrar esta formación, creemos que va a lograr que tengamos todos una visión global de ese nuevo modelo de gobernanza, desde la dimensión más teórica, como no, pero también vamos a descender a la proyección práctica, al detalle de cómo se llevan a cabo con diferentes iniciativas este modelo de gobernanza. Y por eso digo que es un curso también que se va a ir adaptando a las experiencias y al marco institucional de Guipúzcoa. Creemos que la formación es clave y en este nuevo curso le hemos querido dar también una especial importancia dentro de este nuevo modelo de gobernanza en el que no solamente la Diputación, yo entiendo que es todo el territorio de Guipúzcoa está apostando de manera firme y que la propia Diputación está implementando dentro de su organización pues, progresivamente, ¿no? En un contexto de creciente complejidad y exigencia. Y tenemos claro que las instituciones debemos de repensar para ser útiles a la sociedad, para crear valor público que tanto se ha subrayado en el último curso de verano y contribuir de esta manera también a los retos que como sociedad guipuzcoana tenemos de cara a futuro. Debemos de transformar y de redefinir el servicio público, en ello estamos también la Diputación Foral de Guipúzcoa, con las futuras OPEs, con un estudio que estamos haciendo también para redefinir
la Diputación del siglo XXI, cómo tiene que ser desde el punto de vista organizativo, de funciones, de nuevo personal que se va a incorporar a la Diputación. Y para ello entendemos que la formación es clave y que tenemos que seguir formando tanto en el plano teórico como en el práctico, no solamente al personal de la institución, insisto, sino que también al conjunto de la sociedad que interactúa con nosotros. Y voy a dar ya paso a mis compañeros para que puedan ahondar con mayor exactitud en el curso que ofrecemos. ¿Con qué los dos? Bueno, ni aquí. Es que ricasco. Eta egun on guztioi. Bueno, ni esan behar dudana, hasieran da oso posik eta oso gustora gaudela orain ematen dugun urrats honekin. Hemen uztartu egiten dira hainbat ekimen, hainbat erakundeen lana, eta nik uste dut, ateratzen dugun, orain ateratzen den produktua oso produktu egokia dela, oso produktu zehatza, gizartearen beharrei erantzuten duen produktua baita ere, gizartearen beharrak gero eta sofistikatuagoak dira, gero eta zehatzagoak, eta ohitu behar gara hortan, abiadura hori, arazoak hartzen duten abiadura, guk ere formakuntza aldetik hartu behar dugula abiadura berdina, erantzuna emanez. Beraz, gustora, pentsatzen dugu oso proiektu polita dela, eta baita ere, diputazioko estrategia goraipatu izan den, kanpotik goraipatu izan den estrategia barne hortan gure izena horrekin lotzea, baita ere oso egokia iruditzen zaigu. Zein da gure ekarpena, gure ekarpen zehatza, eta gure te honek dituen hiru hanka horietan, gure da metodologia. Gu dakiguna metodologia da, esan da, metodologia online dena, horrek esan nahi du, materialak plataforma baten zintzilikatuak egongo direla, irakasleak, gai guztiak, ritmoak, gidak eta bar guzti hori ikasleak eskuragarri izango dute, eta ikasle bakoitzak bere erritmoa eta bere denbora kudeatu beharko du egokituz. Beraz baita ere formatu iruditzen zaigu online izatea asmakuntza dela eta egoki izan daitekela gure beharrak ikusita. Eta, eunda hogei ordu izango dira, formakuntzak luzaera hori izango du, eta, esango duan bezala, nik aipatuko nuke lehenengo aldiz agian lortu dugula uztartzea, baita ere, unedek daukan zerbitzu borondate edo gizartearen gan duen obligazio hori, eta hemen ere, gizartearen beharrak kontutan hartuta, gure helburu estrategikoekin bat dator egiten duguna. Beraz, bereziki eta sakonki gustora, eta posik gure aldetik, pentsatzen dugu erantzun egokia dela, nahikoa informatu da, lurra bustita dago, eta orain ikusi behar dugu hasi horiek nola heltzen duten. Eta horrekin parte hartzea oso gustora, eta pentsatzen dugu arrakastatu izango dela. Eta ez da azkena izango, izan dudan bezala, arazoak sortuko dira, eta arazo bakoitzari erantzun egokia eman barko zaio, eta erantzuna agian betik ez, edo agian bai, baina formakuntzatik dator. Arazo berriak direnean, lehenengo jakin behar dugu zer gertatzen den, eta gero erantzun eman. Beraz, formakuntza hor dago, eta gu UNED Bragaren hortarako badaukagu zentru, ikastaro propioen zentroa, eta beraz hor uztartu egiten da oso modu egoki eta eroso batean hemen abian jartzen duguna. Hori litzateke gure ekarpena. Ez dakit, agian gazteleraz egiten den laburpen bat edo... Ez. Listo. Gure kasuan, ez ni nator idazkari nagusia, gobernaseko idazkari nagusi bezala, azaltzeko pixkat zein da gure programa, ze auzolan instituzionala eta akademiko lortu dugun, oso erronka akademiko berezia da. Azkenian, gobernantzari buruz itzatakoan jende asko ditugu indikan eszeptizismo handia, zango nuke, ez? Zertako balio du, zertako den, ez? Eta gure erronka da teoritatik praktikara pasatzea eta saltzea noski barruan, ez? Eta horretako egin dugu eta prestatu dugu gure artean uste dut elenko potente eta interesgarria. Bai, gaiari buruz ointzea azalduko segidan, eta baita arlo akademiko ez da bakarrik arlo teoriko bat. Edo zen gai jotzakoan behar deu praktika ere jakitea. Orduan, egon geha asmatzen, eztabaidatzen eta azkenian finkatzen
irakasle aldetikan oso uste dut elenko interesgarria. Desde el punto de vista académico, el reto era, con una vocación de formación que tiene el aval académico de una universidad, de un centro universitario, y que por tanto tiene un valor curricular importante. El valor curricular no viene solo que también del título de esta formación, sino de la dimensión global que puede dar lograr tener una combinación de una formación teórica en un ámbito que ha venido para quedarse, no solo en el terreno institucional. El problema de gobernanza se plantea en la relación compleja de la sociedad, ¿no? Las cooperativas necesitan una nueva gobernanza porque es difícil de adaptarse a la realidad con el prisma tan virtuoso que planteó el padre Arizmendiarreta en su momento, pero es imposible gobernar 4.000 personas en una cooperativa con los instrumentos asamblearios al uso. Requiere un gobierno del gobierno, y es evidente que en el terreno de la dimensión institucional no es un lugar hueco, no es una mera parafernalia posmoderna de términos, ¿no? Y lo que hemos tratado en el diseño de este curso, que tiene efectivamente el diseño online, pero que va a tener 3 seminarios prácticos abiertos al alumnado, a los estudiantes y a la ciudadanía, para poder formular en relación a cada 3 módulos una sesión monográfica de análisis general y de debate, que creo que será interesante y que previsiblemente se haga en la propia sede de la Diputación y que se anunciará oportunamente. Vamos a pasar de un análisis de lo que representa cómo debe de entenderse la acción de gobierno en el mundo de hoy, ¿no? De la mano, en ese caso, de Daniel Innerarity como coordinador, pero con un plantel de profesorado realmente potente, poder hablar de los retos actuales de la gobernanza en las sociedades democráticas, de la globalización, de los modelos políticos de gobernanza, que en nuestro país, con nuestra complejidad institucional en Euskadi, es más necesario que nunca, de los diferentes niveles de administración, para pasar de ahí a los nuevos paradigmas de gobernanza, ¿no? Ahí vamos a ir descendiendo en cada módulo, no solo a la foto estática de las normas, que son importantes conocerlas, pero no hay que ser jurista para acudir a esta formación. Al contrario, el objetivo que se busca es ensanchar esa base formativa partiendo del cuerpo normativo que ya tenemos, de los códigos a los que se refería el diputado Imanol Lasa en ese sentido, pero para hacer una proyección práctica en cada uno de los módulos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobierno abierto y transparente? ¿De qué hablamos cuando, en el caso de la norma foral de gobierno, se aborda esa cuestión? Descenderemos, por tanto, a esa vertiente. Un módulo que es muy transversal, pero especialmente importante para cualquier ámbito de la ciudadanía, ¿no? La ética pública y la transparencia como eje institucional, ¿no? Y, bueno, como casi siempre, desde fuera nos dicen que la Gipuzkoa ejemplar no es una mera palabra, sino que se está haciendo efectiva a través de todas las redes que se están tejiendo, pues abordar la dimensión ética y jurídica, la dimensión pública y privada, la interacción entre lo público y lo privado, los códigos de conducta, que son algo más que un elemento estratégico, teórico, abstracto, para traducirse en una práctica de conducta que va a imprimir carácter, en el mejor sentido de la palabra, a la institución a través de las personas, la dimensión de la participación ciudadana y del gobierno relacional, ¿no? Una cuestión compleja, polémica también en Gipuzkoa y por eso especialmente interesante, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un gobierno relacional y de la participación ciudadana? El análisis de la norma foral y de la revisión que se ha realizado y actualización en esta legislatura es un análisis, pero también ver modelos comparados de participación ciudadana, la dimensión de los ámbitos de acción para la gobernanza democrática, ¿no? Un tema bonito, la acción contra la corrupción, los procesos de descentralización, la sostenibilidad financiera de toda la gestión pública, los instrumentos de mejora de la acción de gobierno, la comunicación política y, por supuesto, toda la dimensión del modelo de gobernanza guipuzcoano, que va a sobrevolar y va a estar en cada uno de los módulos, pero que también va a tener una plasmación de análisis en la experiencia etorkizuna eraikiz, ¿no? El objetivo es lograr tener una formación que, siendo y haciéndose desde Gipuzkoa, va a tener una capacidad de traslación a otros ámbitos, ¿no? Y es, teniendo como lo tenemos, ejemplificaciones
muy interesantes en Guipúzcoa. Es un producto gestado entre instituciones y entes académicos guipuzcoanos con profesores de aquí y de fuera, que creemos humildemente que responde a una exigencia de formación que de la mano de la UNED Vergara pues puede llegar, y de la Fundación ASMOS, que en directa colaboración también con la Fundación UNED va a contribuir pues a toda esa dimensión metodológica atractiva, ¿no? No sé, lo hemos preparado con toda la ilusión del mundo y el deseo de que cualquier interesado o interesada compruebe que es algo más que palabras teóricas y que puede acabar dando un pozo de formación para quien está, como decía Imanol, en el día a día, en el trabajo, en cualquier nivel de nuestras administraciones, local, foral, autonómico, de otra administración, y lo desee, quien está queriéndose formar en ese ámbito, quien a futuro desee optar a una oferta pública de empleo. Creo que el basamento normativo, teórico, que se va a exponer puede estar bien sistematizado para poder partir desde ahí y para conocer un poquito más esta nueva realidad, que ya no es una moda pasajera política, sino una evidencia y una necesidad para un buen gobierno, ¿no? Desde Governance hemos preparado con todo el cariño ese elenco de temas y de profesores. La página web está ya disponible para que pueda acudir a visitarla cualquier interesado o interesada y a partir de ahí comenzar a informar de cualquier duda que pudiera haber y arrancar con la formación cuanto antes. Es Esterik. Oso ondo, eta egite galderarik... Galdera una, bai. La vocación, Iñaki, ¿no?, de la UNED es que no haya números clausus y la formación online posibilita esa vertiente tanto en la formación online como en la presencial. O sea, que es una marca, ¿no, Iñaki? De... Punto de partida la existencia de números clausus. Nos planteamos esa necesidad y efectivamente la metodología online pues permite trabajar de otra manera. Vale, besterik, es eskerrik asko.